Bienvenidos a Listen the Magic. El día de hoy les traigo el capítulo 3 de esta maravillosa YouTube novela Volviendo a Vivir. Espero les guste. Tenía apenas 12 años de edad cuando mi madre me contó que mi padre había muerto en combate. Mi vida cambió completamente. Me aislé de los demás. Me convertí en un hombrecillo de carácter fuerte. Susy tenía apenas 7 años. Pasaron apenas unos 4 cuando mi madre conoció a este profesor. Él era un tipo que yo podía calificar como bueno. Era el novio de mamá. Solo pasaba las navidades con nosotros y nos ayudaba en asesorías cuando no entendíamos esas famosas operaciones de matemáticas o los increíbles ensayos de español y biología. Podía afirmar que se ganó tanto mi cariño como el de Susy. Luego de conocer a mi madre casi 3 años, a ella se le pasó la grandiosa idea de que nosotros necesitábamos un papá. Así que el maestro se mudó a nuestra casa. Personalmente no me agradó la idea, pero lo acepté. Para mí, ese profesor se fue convirtiendo en una amenaza. Mi madre empezó a darle prioridad a él. Ya no nos escuchaba. Parecía que en casa el único que tuviera voz y voto fuese él. Yo le respetaba, mas no le obedecía, y eso enojaba demasiado a mamá. Recuerdo que un día me fui a tomar con un amigo y cuando llegué encontré a ese maldito maestro en ropa interior paseándose por la sala. Me dio tanto enojo que le tomé el brazo fuerte e intenté forzarlo a entrar a su habitación. No recuerdo bien qué le dije, pero sí recuerdo que él me dio una patada y yo estaba algo borracho, así que me caí. Al día siguiente hablé con él muy seriamente. Necesitaba dejarle muchas cosas claras. Primero era mi casa. Segundo, tanto mi hermana como yo merecíamos respeto. Y tercero, si él no se acogía a las reglas que yo le exigía, yo mismo me encargaría de él. El profesor al escucharme solo sonrió y me dijo, ¿no te has fijado que esta ya es mi casa? Y que si tú me estorbas, seré yo quien te saque del camino. Justo al decirme eso, salió Susy de su cuarto, me hizo un puchero y me abrazó. Susy tenía solo 14 años, pero era una chica muy bonita. Mamá estaba preparando el desayuno para nuestro padrastro. Ella ya no se fijaba que sus hijos no desayunábamos, ni almorzábamos, ni cenábamos con ellos. Ella jamás se fijó en lo aislados que vivíamos de ella. Tomé a Susy de la mano y la invité a desayunar donde siempre, y allí me cambió la vida completamente. Recuerdo que Susy me toma de la mano y me dijo que para ella yo era como un padre, que le prometiera que siempre la iba a cuidar. Yo solo la miré y asentí. Con el paso de los días empecé a ignorar a mi padrastro. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en mi cuarto, hasta que un día cuando me dirigía a la cocina alcancé a escuchar algo. Mi madre estaba hablando con Susy y le decía que ella era una mentirosa, que él jamás sería incapaz de hacer eso. Recuerdo que me alerté demasiado, que entré y pregunté qué estaba pasando. Susy estaba llorando y me miró asombrada. Yo le grité que si ese señor le había hecho algo y ella me dijo que no era nada. Al día siguiente me senté a hablar con Susy. Le pregunté qué quería para sus 15 años. Susy tenía la mirada perdida, parecía que ya no me escuchaba. Me tomó de la mano y me dijo, ¿por qué mamá ya no nos quiere? ¿Hemos hecho algo mal? Yo respondí negativamente. Ella se encogió un poco en el asiento y me dijo que quería irse con papá. Me enojé mucho con ella, que golpeé la mesa fuerte y le dije que dejara las estupideces. No necesitas a mi madre. Tú cumplirás la mayoría de edad y yo te llevaré conmigo. No te hará falta nada, lo prometo. Ella comenzó a llorar y me dijo que estaba triste porque yo había dejado a Mónica. Le dije que volvería con ella. Señor Dan, odio ese puto día. ¿Por qué, Benjamín? Si tenías el amor de tu hermana,
Señor Dan, no recuerdo qué sucedió esa noche. Odio esa parte de mi vida porque no la recuerdo. ¿La has olvidado del todo? No. Recuerdo que mi hermana Susie estaba llorando y yo tenía mucha sangre en mis manos. Hijo, no me mientas. Es imposible que recuerdes tantos detalles de tu vida y justo en la peor parte lo olvides. ¿O acaso te has esmerado por olvidar aquello que te da miedo recordar? Recuerda las palabras de tu padre. Para disfrutar de la gloria, se debe vencer el obstáculo. Sé que recuerdas bien lo que sucedió esa noche y quiero que me lo cuentes. Está bien, señor Dan. A usted no puedo mentirle. Cuando llegué con Susie, ella me había dicho que iba a casa de Mónica. Yo estaba confiado que ella no estaría en casa, así que salí a dar una vuelta. Era muy tarde cuando volví. El cielo estaba oscuro, así que me apresuré. Al subir a mi habitación, pude escuchar sollozos que venían del cuarto de mi hermana. Me acerqué para percatarme que era cierto. Intenté abrir la puerta, pero tenía seguro. Mi corazón latía a mil. Bajé corriendo las escaleras y me dirigí al cuarto de mi madre. Ella estaba dormida, saqué el llavero que tenía todas las copias de las habitaciones y al ver que no estaba mi padrastro allí, me dirigí a la cocina y tomé un cuchillo. Subí de dos en dos las escaleras y abrí la habitación de mi hermana. Lo que vi me partió el alma. Mi hermana estaba llorando, casi ahogada entre sollozos, y mi padrastro estaba completamente desnudo frente a ella. Yo al ver eso reaccioné y le clavé el cuchillo cerca del cuello. Y lo volví a hacer varias veces. Mi hermana me miraba con asombro y yo estaba preso del pánico. Solté el cuchillo y observé la sangre que tenía en las manos. Y la miré a ella, pero ella no me decía nada. Hasta que subió mi madre y comenzó a insultarme. Yo solo miraba a mi hermana y ella me miraba a mí. Sentí mucho temor cuando mamá tomó el teléfono y huí. Huí como lo hacen los cobardes. De ahí en adelante, señor Dan, me he encargado de joderme la vida yo mismo. He querido huir tanto de ese pasado, pero cada vez que lo olvido recuerdo la mirada de mi hermana. Y eso me refresca la memoria de nuevo. ¿Y por qué no la buscas? Tal vez tu hermana te necesite, o quizás tu madre ya ha corregido su error. O si no quieres presentarte con ellos directamente, habla con Mónica, la chica que antes salía contigo. Está bien, señor Dan. Ahora, hijo, vas a conocer a tu nueva casa. Caminamos como unos 10 minutos. El señor Dan vivía cerca, muy cerca, en una casa realmente hermosa y justo al lado de un restaurante llamado Welcome. Me imaginé que tal vez ese era el restaurante que le pertenecía a él. Entramos a su casa. Era una casa pequeña, pero estaba bien ubicada y arreglada. El señor Dan me señaló mi habitación y me dejó algo de ropa. Era tal vez ropa de la que él usaba de joven, porque era muy fina y me queda muy grande. Lo primero que hice fue tomar un baño y quitarme esa suciedad que me había dejado la calle y los vicios. Luego me puse una camisa deportiva y una sudadera y salí. El señor Dan me observaba con gesto admirable. Me dirigí al espejo y pude ver mi rostro a pesar de que esos 3 años fuera de la casa no fueron los mejores. Yo seguía siendo un muchacho muy simpático. Tenía solo 22 años, pero mi rostro se había envejecido mucho más. Miraba mis ojos atento y podía ver los ojos de mi hermana. Esa chica tan vulnerable vivía en mis pensamientos y habitaba en mis ojos. Sonreí porque cada vez que me miraba a mí mismo podía verla a ella. Benjamín, siéntate, muchacho. Hay algo que quiero que sepas. No traerás drogas a este lugar y has de ganarte la estadía aquí. Trabajarás en el aseo del restaurante y con eso te ganarás casa y comida.
Eso lo haremos mientras mejoras un poco tu aspecto. Yo te iré dando privilegios cuando vea resultados en ti. Está bien, señor Dan. Haré lo correcto, lo prometo. Lo último que quiero es decepcionarle. Oh, señor Dan, recuerdo dónde vivía Mónica. ¿Querrá usted acompañarme mañana? Claro que sí, hijo. Ahora es momento de descansar. Pasa una buena noche. Si tienes hambre, puedes comer algo de allí. Abro la nevera y caliento un poco de sopa que había quedado. Me siento a comer y cuando he terminado, lavo el plato y la cuchara y me dirijo a dormir. Oh Dios, gracias. Hoy pude comer y dormiré en calma. Al día siguiente me levanto y me preparo para trabajar. Aseo mi cuarto y el resto de la casa. La verdad, siempre he sido un tipo agradecido. Así que me dirijo a la cocina y allí estaba el señor Dan, tomando su primera taza de café. Hola, muchacho, me ha dicho. Hola, señor Dan. Ahora estoy preparado para empezar con el aseo de su restaurante. Gracias por todo. Ayer pude dormir muy cómodamente. Le aseguro que cuando sea todo un hombre de bien, sabré pagarle lo que usted ha hecho por mí. Lo sé, hijo. No tienes por qué prometerme nada. Entro al restaurante y puedo visualizar un lugar muy fino y bien organizado. Empiezo a limpiar las mesas y recoger los papeles de servilletas que se volaban de su sitio. Luego me retiro. Empezaron a llegar familias, parejas y algunos estudiantes que se escapaban para no entrar a clases. Podía ver a las personas cerca y me sentía como una de ellas. Era una persona. Ya no era un pobre infeliz. No pasaron menos de 3 horas cuando llegó el señor Dan. Puso una mano en mi hombro y me dijo: muchacho, es hora de volver a ver a tu familia. Me asusté mucho. Temía ese momento, pero ya había llegado. Miré al señor Dan y le dije que aún no estaba preparado. Tenía que dejar pasar un buen tiempo y recuperar mi aspecto. No quería que mi hermana me viera en el estado en el que estaba. Quería progresar y llevarla conmigo. Sabía que faltaba solo un par de meses para su cumpleaños. Mi hermana, mi Susie, ya iba para sus 18 años y yo la llevaría conmigo. No entiendo cómo alguien puede ser tan paciente conmigo, pero el señor Dan era la excepción. No podía comprender cómo su hijo Tom desaprovechaba todo este tiempo con su padre. Sabía que el señor Dan me estaba dando todo ese cariño que no pudo darle a su hijo. Ese cariño que Tom, por orgullo, perdía. Y así fueron pasando la mayoría de mis días. Una lucha muy fuerte contra la droga. Aseo al restaurante de día y de noche. Y largas pláticas con el señor Dan. Mi vida había mejorado demasiado y mi aspecto daba fe de ello. Me estaba olvidando por completo de todo, hasta que llegó el día que cambiaría mi vida por completo. Estaba terminando de asear el restaurante por la mañana y vi entrar a una chica. Nos miramos fijamente. La chica era realmente hermosa. No pude evitar sonreírle, pero ella no lo hizo. Parecía algo triste y confundida. Me retiré rápidamente y entré a la cocina. Al finalizar mi jornada de trabajo, vi que la chica estaba nuevamente allí, pero ya se había cambiado y parecía que estaba buscando a alguien. Camino ligeramente rápido para pasar desapercibido, pero me llama y ha dicho mi nombre, me ha llamado por mi nombre. Benjamín, ¿eres tú? La miro nuevamente, pero no puedo reconocerla. ¿Cómo es que ella sabe mi nombre? Oh, sí, soy yo. Yo soy Benjamín. ¿No me recuerdas? Lo siento, no sé quién eres. Soy Mónica. Era la mejor amiga de tu hermana. Mónica. No era la chica que yo recordaba. Estaba cambiadísima. Su cabello, que antes era castaño, ahora era rubio intenso. Estaba súper delgada. Era casi irreconocible. No pude contener mis emociones, así que la abrazo fuertemente y ella empieza a llorar. No llores.
No llores, Mónica, no llores que me partes el alma. Háblame de mi hermana, por favor. Ayúdame a encontrarme con ella. Mónica no era la chica que yo recordaba. Estaba cambiadísima. Su cabello, que antes era castaño, ahora era rubio intenso. Estaba súper delgada, era casi reconocible. No pude contener mis emociones, así que la abrazo fuertemente y ella empieza a llorar. No llores, Mónica, no llores que me partes el alma. Háblame de mi hermana, por favor. Ayúdame a encontrarme con ella, no sabes la falta que me ha hecho. Ella empieza a llorar más fuerte, yo simplemente sigo abrazándola. Cuando logra parar su llanto, me acuna el rostro en sus manos y me dice que lo siente mucho. No logro entender nada. ¿Será que mi hermana no quiere saber nada de mí? Benjamín, no lo sabes, ¿cierto? La miro fijamente y respondo que no, algo confundido. Susy no está aquí. Ella tomó un viaje muy lejos. Benjamín, Susy se quitó la vida. Mi mundo da vueltas. Me siento completamente deshecho. Mi mente vaga por todos los recuerdos de ella. Mi Susy, mi niña. ¿Por qué se quitó la vida? Empiezo a llorar como un niño. Siento pánico y una inmensa tristeza. Mónica me toma de la mano y me repite que lo siente mucho, que Susy me amaba y que no era mi culpa. Mónica, por favor, cuéntame todo de Susy, necesito saber todo de ella. Benjamín, no creo que este sea el mejor momento para hacerlo. Mírate, estás muy mal. No quiero que te pongas peor. Por favor, no es el momento. Te prometo que voy a volver y lo sabrás todo. No, tú no tiras de aquí hasta que me cuentes todo. Necesito saber de mi hermana. Por favor, Mónica. Y bueno, este ha sido el capítulo 3. Espero les haya gustado. No olviden dejar en la caja de comentarios qué les pareció esta historia, así como también cuál creen que será la historia de Susy. No olviden suscribirse y compartir este video con todos tus amigos. Hasta la próxima.